Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Hoy vamos a analizar la voz de El Sol de México, Luis Miguel, en su interpretación de La Incondicional, el concierto. Si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí. Ya sabes que tu colaboración es indispensable para que este canal continúe adelante. Así que si quieres colaborar, te dejo mi Patreon en la descripción. Desde la buena bienvenida que me han dado con la reacción de Pensar en Ti de Luis Miguel, que la hice hace unos días, me han pedido muchísimos quieren ver la reacción de La Incondicional. Así que nada, vamos a trabajar en ello y vamos a ver cómo se ha desarrollado en esta ocasión Luis Miguel y cuáles son las cualidades vocales que ha utilizado para esta interpretación. Vamos allá. ¡Qué cantidad de gente, madre mía! Yo creo que esta ha sido de las mejores, de la mejor época de Luis Miguel. Lo veo guapísimo, lo veo súper joven y creo que a nivel vocal ha sido de su época más brillante, ¿no? Cuando su voz era perfecta, preciosa. Tú, la misma siempre tú. Amistad, ternura, qué sé yo. Vale, en este momento está cantando tremendamente cómodo y estamos en la tercera octava. Casi al final de la tercera octava se está desarrollando esta primer frase de la canción, ¿vale? A mí lo que me gusta de Luis Miguel es ese tono de voz, ese color de voz que tiene tan bonito y ese vibrato. Tú, mis horas bajas, tú. Un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. Rosas blancas. En otra ocasión él lo hacía rosas blancas. No existe un lazo entre tú. Pero en este caso lo ha cortado rosas blancas. Frasea mucho, ¿no? Él habla mucho y deja estos finales. Otra de sus características, ¿no? Más impresionantes. Cómo él frasea. Te está narrando una historia y esa forma es inigualable. No existe un lazo entre tú. Yo, no hubo promesas. No hubo promesas. La ha cambiado completamente. Me encanta esta forma de improvisar sobre la marcha que tiene Luis Miguel. Ni juramento. La apertura de la boca, madre mía, tiene una boca espectacular. Cuando ya va al tú, la misma de ayer, la incondicional, ese es como si fuera un cañón que sale de su boca. Todo el sonido está afuera, es una colocación preciosa la que tiene Luis Miguel. La que no espera nada. Tú, la misma. Tú. Vamos a ver cuál es ese tú. Tú. Es un la 4. Aquí es cuando, a partir de este momento, esto es una nota de pasaje. Es una nota que a partir de este momento se empieza a complicar, ¿no? Tanto el registro de hombre como el registro de mujer. Ocurre el quiebre natural de la voz entre el la, el si, algunos con mucha suerte lo tienen en el do, pero donde la voz hace como si saltara un resorte, aparece este bridge, este pasaje que le decimos en técnica tradicional, y se recurre a lo que es la voz de cabeza o lo que utiliza mucho Luis Miguel, es la mixed voice. En este caso ha hecho un belting. ¡Tú! Es una nota muy bien colocada, pero muy potente. Lo mismo, como si fuera un cañón. Maravilloso. La que no supe. Este ya es un 2-5. Que amar, que amar. Hace una onda, ¿no? Como un glissando. Amar. Esto es un belting, ha tenido que hacer un belting para hacer esta nota, este 2-5. No.
hacen tres voces los coros. Está muy bonito el coro en este momento. Sí hay alguna, hay una voz que es predominante, creo que la de tú, la misma de ayer. Esa es la que está predominando con respecto a las demás. Me hubiera gustado de repente que la melodía principal, tú, la misma de ayer, estuviera un poquito más alta de volumen que el resto, ¿no? Me encanta ese sonido más funky detrás, ¿no? Hay un bajo ahí maravilloso y los instrumentos y cómo va sonando la batería, ¿no? Esta es la parte donde yo supongo que él va a improvisar, que tiene una manera de improvisar maravillosa, mimetizándose con los instrumentos en muchas ocasiones, con el saxo, con la guitarra, se puede mimetizar con cualquier instrumento que le pongan, con el piano, es especialista en estas improvisaciones. A ver cómo sale. Míralo. La sonrisa. Madre mía, ha dejado pasar bastante, que la gente cantara. Mucho, mucho ha dejado pasar. Para mí ha sido y es un gran artista y ha llenado el escenario como muy pocas personas. Es ese carisma. Ay. Qué rico eso, ¿no? Y tanto que es rico, por Dios. Ay, madre mía, es cuando les digo lo del tema de la improvisación. Me encanta, esto lo hace él sobre la marcha, él no necesita ni ensayar esto. Es algo que le nace simplemente por el oído, ¿no? Que le lleva a pasar entre las notas, inclusive si uno tiene conocimiento musical, sabe perfectamente cómo seguir una melodía sin irse de la melodía principal, tarareando, imitando instrumentos o lo que sea. Lo que está haciendo es precioso. Ha iniciado imitando justamente al unísono con el y es muy bonito luego cuando empiezas con los narará, cómo él va modulando el sonido dentro de la boca. Es como si tuviera un altavoz dentro de la boca. Es impresionante. ¿Se dan cuenta? Y otra cosa que tiene mucho, los riffs, estos tan cortitos que hace, son muy, muy, muy cortitos, muy rápidos y muy bonitos. Otra de las características que tiene. Tú, la misma de ayer. Dios, ¿qué nota es esta? Siempre se maneja, me estoy dando cuenta. Él se maneja siempre donde más cómodo está, es en la cuarta octava, al final de la cuarta octava. Toda esta improvisación está jugando con estos tonos, está jugando con el sol, la, con el si, con el la sostenido. Juega mucho, mucho con estas tonalidades que a él le resultan súper cómodas y además en esta tonalidad su voz es agradable, brilla, es preciosa. Vamos a seguir. Ay, Dios mío, qué poder tiene. ¿Ves? El solo, solo. Esto es un belting, el so. Esto es un do, cinco, un belting, plaf. O sea, directamente él. Fijaros que también se ayuda de su cuerpo, ¿no? ¡Solo! Se agacha al so, utiliza esa postura para anclar su cuerpo y para darle toda la energía y que salga ese so en pitch completamente, como si fuera un disparo, ¿no? Que sale de su boca. ¡Solo! Yeah.
Es maravilloso, toda esta secuencia está siendo formidable. Seguimos en este do, ¿eh? Seguimos, el límite lo marca aquí. El límite lo marca en el 2-5. Está muy bien colocado, una maravilla. Fijaros cómo él utiliza los resonadores medios. Muchas veces suena también un poco nasal. El twang que tiene, utiliza twang oral, pero también utiliza twang nasal para hacer, por ejemplo, las N's. Las N's suenan bien aquí, suenan bien nasal. Se utiliza muchísimo. Amiga solo, qué maravilloso, por favor. Solo tú. Madre mía, chicos, qué placer haber recordado esta época con vosotros. ¿Qué les puedo decir de Luis Miguel? Luis Miguel es un ícono, es mi ídolo de la juventud. Tengo tremendo cariño por Luis Miguel. Lo he seguido toda mi vida, es fantástico. Tiene unas cualidades vocales únicas. Ha tenido y tiene una carrera espectacular, llena de éxitos. Nosotros en Argentina lo adoramos. Lo recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño. Así que, chicos, espero que les guste este análisis. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal son indispensables para que yo pueda continuar. Así que les mando un beso enorme desde Barcelona y, como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Muah!